Un gran saludo a toda la comunidad gamer de Latinoamérica. Mi nombre es Melina Noto y aquí comienza una nueva edición de Checkpoint. Super Mario Bros. 35, nuevo Battle Royale de Nintendo. El querido y destacado fontanero Mario Bros. Cumplió 35 años desde su lanzamiento y la celebración la hizo en grande, ya que anunciaron un nuevo título para la franquicia. Nintendo presentó el nuevo Battle Royale que llega con Mario Bros., modalidad de juego en la que te enfrentarás junto a otras 34 personas y deberás ser el último en quedar en pie. Super Mario Bros. 35 llega con partidas del clásico Mario de 8 bits y te permitirá jugar con usuarios de cualquier parte del mundo, lo que te hará estar en un bucle constante de competencia. Ojo que las etapas tendrán la presencia de ruletas de objetos, las cuales te entregarán los conocidos poderes del juego. Además, tendrás la opción de usar 4 estrategias distintas para tener ventaja frente al oponente. El nuevo título de la franquicia en tiempo real estará disponible de forma exclusiva para los suscriptores de Nintendo Switch Online. Super Mario Bros. 35 saldrá solo en formato digital y por tiempo limitado, ya que se podrá descargar y jugar únicamente desde el 1 de octubre al 31 de marzo del 2021. League of Legends tendrá ligas estudiantiles en Latinoamérica. Todo hace indicar que Riot Games quiere expandir aún más sus horizontes y es que ahora, por medio de una conferencia de prensa virtual, se dio a conocer un nuevo formato de competencia para los usuarios de League of Legends. La nueva liga estudiantil está destinada para más de 300 universidades de México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y Argentina. El formato de la competencia será dividido en 2, University Esports, que va dirigido para todos los estudiantes universitarios, e EA Esports, que agrupará a todos los jóvenes que aún asisten a la secundaria. Ambas ligas cuentan con el apoyo de grandes marcas como lo son Riot Games y Digitex Latam, quienes iniciaron el proyecto en favor de la educación, buscando fomentar valores fundamentales y crear comunidad entre los jóvenes, motivándolos a su vez a trabajar en equipo con un mismo objetivo. Las competencias que se vivan en el University Esports serán transmitidas por medio de los canales oficiales de la liga, a través de Twitch, Facebook y YouTube. Es importante mencionar que las ligas no solo implican competencias de videojuegos en los centros de educación media y superior, sino que también trae consigo programas educativos y vinculación con instituciones gubernamentales y educativas. Por el momento, el plan se está desarrollando como un piloto en México, con el fin de que en el segundo año se pueda expandir hacia toda la región latinoamericana. Y ojo con esto, porque los premios de la liga se elevan hasta $37,000. Sony presentó un nuevo tráiler de PlayStation 5 y dejó a los fanáticos aún más emocionados. La consola de videojuegos que llegará al mercado a finales de año nos tiene a todos muy expectantes y ante esto es que la compañía surcoreana publicó un video en YouTube mostrando sus virtudes. El nuevo tráiler de la PlayStation 5 comenzó con imágenes de su título exclusivo Marvel's Spider-Man Miles Morales. Posteriormente mostró otras entregas como Ratchet & Clank, Rift Apart, Gran Turismo 7, Horizon 2 Forbidden West, que son los títulos que sacarán provecho del SSD de ultra alta velocidad de la consola. Además, se reveló la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos del mando DualSense, así como el nuevo audio 3D. Sony no brindó los detalles más esperados por los fanáticos, que es la fecha de lanzamiento oficial y el precio que tendrá esta consola, que tendrá 2 versiones. La PlayStation 5 clásica, que poseerá un lector de discos, y otra llamada PlayStation 5 Digital Edition, que como su nombre lo indica, solo leerá juegos digitales. El punto que más destaca de la próxima consola de Sony es su increíble carga rápida, ya que permitirá a los usuarios tener una mejor experiencia y calidad de juego. ¡Atención, los jugadores de Fighting! Dragon Ball FighterZ anunció baneos por desconexión. Las compañías Bandai Namco y Arc System Works implementaron la medida para castigar a los infractores e impedir que se realicen trampas durante las partidas online. El desarrollador expuso un mensaje en el inicio de Dragon Ball FighterZ manifestando la decisión de penalizar a quienes se desconecten de manera voluntaria de las partidas en línea. Penalización que significa quedar baneado por un periodo de tiempo determinado y que, según las compañías, será de una semana siempre y cuando el usuario no cometa el acto reiteradamente. Y mucho cuidado a los tramposos, porque contempla penalizaciones más graves para los que continúan incurriendo en estas prácticas para evitar la derrota, como el baneo permanente del juego. Eso sí, no todo está perdido, ya que mientras dura la sanción, los usuarios penalizados podrán disfrutar del juego offline en las salas sin conexión.
El problema es que muchos usuarios han alegado ante esta medida, ya que en ciertas ocasiones el servidor se cae producto del mal internet. Y ante esto, Bandai Namco respondió que se deben comprobar los ajustes de conexión a internet previo a jugar para así no tener esos problemas. Así que ya lo sabes, Dragon Ball FighterZ no permitirá más tramposos en sus juegos ni a quienes deciden salir de una partida online cuando saben que no obtendrán el knockout ganador. Y mucho ojo si lo quieres hacer porque podría ser baneado de forma permanente. Atentos a esto, Nintendo actualizó las políticas de reserva en su eShop. Una gran noticia para todos esos usuarios que deciden comprar un juego, pero se arrepienten a último minuto. Y es que ahora la compañía japonesa cambió sus políticas de preventa. Todo comenzó con el reporte realizado por la Comisión del Consumidor de Noruega y la Autoridad Alemana de Protección del Consumidor, argumentando que sus políticas de preventa no son justas para los usuarios. Y es que la compañía no permitía cancelar preventas ni obtener reembolsos de este tipo de compras si el usuario decidía no continuar con la venta. Ante las investigaciones de las entidades, es que Nintendo decidió actualizar las cláusulas de su eShop, habilitando la opción de cancelar la preventa realizada. Modificación que ya está disponible en la tienda oficial para Nintendo Switch tras la actualización recibida. Eso sí, pese a haber realizado el cambio, la compañía japonesa manifestó que los usuarios estaban conscientes que al momento de realizar la compra no tenían derecho a cancelar y pese a eso aún lo seguían haciendo. En conclusión, los jugadores podrán obtener sus preventas digitales y si se arrepienten podrán cancelarlas incluso poco antes del lanzamiento oficial. Eso sí, la única condición es cancelar la preventa 7 días antes del estreno del juego. Dead by Daylight llegará durante este año para PlayStation 5 y Xbox Series X. El anuncio oficial ya se realizó y el clásico juego de terror de Konami llegará en formato de expansión y tendrá una serie de guiños a la saga original, sumado a una increíble calidad gráfica junto a la próxima generación de consolas. Dead by Daylight, el juego desarrollado por Behavior Interactive, será la próxima expansión de Silent Hill y que llegará con varios ítems nuevos. También se anunció su llegada a la próxima generación de consolas y lo hará con una serie de mejoras gráficas y con una calidad de 4K y a 60 cuadros por segundo. Recordemos que la nueva superviviente es Cheryl Mason, una mujer valiente que sobrevivió al infierno de Silent Hill y que se vengó de la orden que mató a su padre. Tendremos un nuevo mapa con el escenario de la escuela primaria Midwich, la cual fue sede de muchos traumas infantiles y el asesino será el emblemático villano Pyramid Head, que utilizará su gran cuchillo para castigar a quienes se crucen en su camino. Este nuevo capítulo también incluye una serie de atuendos inspirados en algunos personajes de la saga, como Elisa Garland, Alyssa Gillespie y Robbie the Rabbit. Es importante destacar que la actualización será gratuita y podrás conservar todo el progreso que hayas realizado en las consolas previas, ya que actualmente Dead by Daylight está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Stadia, Nintendo Switch y PC. Nosotros ya llegamos al final de nuestra cápsula de Checkpoint y como siempre los dejo invitados a seguir informándose en vaxesports.com. ¡Nos vemos!